Pues sí que empezamos bien, se me corta la canción a media. A ver, pase usted, abuelita, pase usted. Vale, ya está. No me asuste, ¿eh? Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en verano de la serie 37. Hay nubes, pero pasa muy rápida. O sea que el agua también puede venir rápidamente o desaparecer las nubes. No sabemos. Aquí todo es un escándalo total. Vamos a hacer uno de los eventos que tenemos por aquí, se llama Sueño de una noche de Hammer. Nos dan un Hammer Open Top, ¿vale? El dibujito ya sabemos cuál es. Cross Country, ¿no? Cross Country, sí. Muy bien. Con Off-Road, vehículos Off-Road. En A800, vamos a ver qué tenemos por ahí. Bien, vamos a ver qué hay por ahí, a ver qué coche tenemos luego disponible. Sobre la marcha, pero creo que tendré alguno. Y si no, pues nos salimos del campeonato un momento y buscamos algo por ahí que nos valga. Mira qué bien, mira qué bien, mira qué bien. La que hemos liado, ¿eh? A ver. Mi equipo debería haber actualizado tu agenda para este campeonato de verano. Y mi cabeza Ve y también. diviértete. Pues sí, tenemos unos cuantos. En 800 tenemos aquí unos cuantos cracks. Mira qué cochecito más bueno tenemos. Tenemos bueno, bonito y caro. Muy bonito algunos no, ¿eh? Alguno te puede dar algo, ¿no? Yo qué sé. Este mismo. Aunque este creo que lo he tuneado yo. Aquí tengo uno que es de Guanyu y otro mío tuneado. Yo creo que este es el mío. A ver. Aunque lo probé una vez la prueba colaborativa. Bueno, lo probé que usé el de Guanyu y luego me hice yo otro. Gané con el de Guanyu y con el mío también gané alguna carrera y digamos que el equipo de mí ganó. Pero no iba tan bien. Está claro. ¿Qué pasa aquí? ¿A experto? Si no, si lo que estaban expertos. Por lo menos ahí. Vamos a ver. ¿Esta cuál es? De noche, no me pongáis cosas de noche. Me sienta muy mal. Me sienta fatal, ¿eh? Este coche no corre. Creo, ¿no? A ver cómo gira. Bueno, aquí gira bien. Tengámoslo más o menos en cuenta, ¿no? Lo que sé. A ver, ponte bien. A ver cómo salta. Bien. Creo. Creo. Aquí no alcanza a nadie, chico. Y este está dando bandazo para despistarme. Si a mí no hace falta que me despistes tú. Si me echan, me despisto yo. Tú tranquilo. Uy. Salta pequeña langosta. Por el cable y todo. Uy, qué bueno que somos. No me ponga estorbo en el camino. Si ya me estorbo yo. A ver la oveja. Una ha caído, creo. No lo consiguió. Uy, ni yo tampoco, casi. Había oído la silla. Como me he movido y parecía que me iba a matar yo. A ver qué pasa aquí. Es que me he visto muy apurado, ¿eh? No es por nada, pero. Uf. He visto ahí mis talones dentro de la muerte. En vez de la muerte, los talones. A ver qué pasa aquí. Seamos serios, hombre. No. No sé, es como yo, sé serio, siempre en la vida humana. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a saltar aquí? ¿Dónde vamos? Uy. Casi. Frena. Uy, casi la lío, ¿eh? Y ya veremos si no la he liado. No, voy a ver si mantengo la posición con lo bien que iba y el salto que he pegado tan raro. Madre mía. La que me han liado los pollitos, esto, que dónde va, aquí está muy loco este coche también. Mira dónde voy con el. ¿Cómo me complico la vida? Bueno, el salto es que ha sido exagerado. En fin, qué bote ha pegado más raro, ¿no? Qué buen coche tengo. Saludo a Oscar, a Ninur Tawar, Ragant, a Triansito, Swancer Kierzulu, a La Osa, Tec MK Loz, Pan. Chitodi, Giovanni Craft, Kaideris 360 está aquí. ¿Te gusta el Power
Guay con ese, el RAM. Vázquez. Vale, pues ya está. Saludado. Vámonos. Venga, que ya tenemos una carrerita. Ya hemos dado el primer golpe encima de la mesa. Nos podemos permitir el lujo de quedar en peores posiciones en la siguiente. Sin descuidarnos mucho, claro. Que ya veis la que me lío yo a mí mismo. Sí, vamos a ir a un circuito, este mismo. Ya me parece que quedaban dos circuitos nada más, ¿no? Era una carrera de punto a punto y dos circuitos. Y tiro porque me toca. Circuito de aeródromo. Oh, ¿qué estoy diciendo? Continuar el campeonato. Sigo con el mismo. Ya que me ha empezado a liarla. Por liarla que no quede, chico. A ver qué pasa ahora. Es un circuito. Como su nombre indica, ¿no? Circuito de lo que sea, de aeródromo. O eso. Circuito. ¿Tú dónde vas? A pararme, ¿no? No seáis. No seáis. Guarros conmigo. Uf, pues yo no engancho a ninguno, ¿eh? No alcanzo a la gente. No entiendo a la gente. Ni a mí. Uy, 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 no me entiende la gente. Tú, quita. Quita, quita. Te llevo prisa. Bueno, esos dos que han saltado por ahí lo tienen claro. Lo llevan claro. ¿Veis cómo llevan claro? Que no pierden tiempo. Pierden mucho tiempo por ahí. Pero claro, hay veces que te veo obligado porque hay tapones y eso. Y te veo obligado a meterte por ahí. Pero mal asunto, chicos. Hombre, si el tapón adelanta tiempo también. Venga, a ver si gira. No gira mucho este coche aquí. No gira muy bien. Que digamos, será mío. Será mi tuneo. Este. No va mal, va rápido. Yo creo que mi tuneo daba más velocidad que el de Wozniu. Lo que no daba es mucho agarre, que digamos. Veas como ahí me gira mejor. Mucho agarre, no. El giro. Miras para los lados por si hay algún inútil ahí medio parado entre las cajas estas de los contenedores y os la lía. Como yo me atasco ahí, ya os la he liado. Se me está ocurriendo una diablura, no sé si valdrá o no. Si va gente en equipo en las pruebas colaborativas, hay un equipo, ¿no? De 5 o 6 o lo que sea, y quedan de acuerdo en. Uf, ya me estoy despistando, por pensar, por pensar mal. Quedan de acuerdo en ponerse bloqueando eso, para que se quede atascado ahí eso, y otros dos, tres. Mira, mira dónde hay uno. Uy, 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 menos mal que la última carrera, ese la ha podido liar, ¿no? Para que se quede atascado ahí, entonces sus compañeros van por el otro lado. Pero no sé, para eso uno con uno valdría, claro. Que estorbar ahí. Como sé que estaba ahí, pero asomado dentro. Metido dentro. O entrando y saliendo para estorbar. Y sus amigos que sepan que van a pasar por arriba. No sé si me explico bien. Estorbar. Me parece que está compinchado, claro. Un coche más que dedicado ahí. En el túnel ese a estorbar. A los rivales. Hace un tapón ahí enorme. Y por arriba, pues que se busca en la vida a los compañeros. En fin. Ni caso me hagáis. Son malas ideas que tengo. Mal explicar, pero bueno. 15.000, vale. Me viene bien todo. Tengo bolsillos para eso y para más. Vamos a la tercera, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Estamos tardando, ¿dónde está? Aquí. Otro circuito. ¿Este dónde era? Me pica la pierna. Por el castillo, ¿no? Cross country en el castillo. Uy, 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 este saltarín. Ya vemos este saltarín. Además, como
No maniobra muy bien, que digamos, es grandote. Venga. A ver qué pasa con esta gente. Por la noche, uf, no me gusta un pelo así, ¿eh? Me quejo de las callejeras, pero es que me da igual. Uy, casi me adelantan aquí también. Que no, encima que no gana posición, casi la pierdo. Qué mal lo veo. El tema. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hombre, quizá para este circuito este coche no. No vaya bien. Conmigo, ¿eh? Conmigo. ¿Dónde va? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Uy, qué apuro, qué apuro, qué apuro aquí. Qué apurado. No, bueno, chicos. Bueno, chicos. Si aquí tenía que haber adelantado 7, 8. 7 u 8, se dice. No, 8. Venga, a ver, 7. Séptimo. Mucha gente por delante. Aquí va a haber tapones. Tú quita. Es que pasa, ¿nos vamos a ir todos por el mismo sitio o qué? Sí, el quinto estoy, por lo que dice esto. Voy a volcar. No, fue así. Venga, vale. El freno de mano. Vale. Vale. Cuarto. Todavía hay esperanza, no hay vida, pero hay esperanza. Vale. No está muy lejos el primero, pero si no me estorba mucho esta gente para poder alcanzarlo. Vale. Freno, freno, que me voy. De ala. Vale, gracias por apoyarte un poquito en mí, yo en ti. Cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado aquí, que ya me he ido. Ya he perdido yo tiempo. Cuidado. Cuidado, digo siempre. Y pero nada, por mucho que lo diga, cuidado, ya sabéis que no tengo ni cuidado ni nada. Venga, rompe cosas. Hull. Venga, Hull, rompe todo lo que pille. A ver, ¿dónde va este tío? Ah, creí que se iba a ir por la parte de abajo y digo, me voy yo por la parte de arriba. Pero bueno, no pasa nada. Ahora nos veremos donde sea. Me quiere hacer que vuelque, ¿no? El bandido. Qué guarrindongo, qué guarrón, qué guarrete. Qué intención tenía más mala. Si no hace falta que me hagáis cosas, si yo ya bastante me hago conmigo a mí mismo. Que soy mi peor enemigo. No ve ni torta. Se me está cansando un montón la vista. Es que no. No puede ser. Y eso que aquí ni nada, pero no sé. Estas cosas así oscuras no. No me benefician. Ni nada. Ni nada de nada. A ver, salto tranquilamente. A ver si no la lío. Ahí. Con ganas. Salta con ganas o sin ganas, pero salta. No te bambolees porque si no me voy a chocar con la mitad de las cosas que hay por aquí. Ahí. Ahí no vuelques, que estamos aquí ahora ya pendientes del trofeo. Trofeo más inútil. Venga, despacito, acelerando con cuidado, que ya te conocemos. Bartolo. Vaya. Ya tenemos otra cosita. Bien. Sueño de una noche de Hammer, completado el coche que nos dan. Zara Maya, para lo que a nosotros nos gusta. Pero bueno. Hammer Open Top. Top Manta. Es que yo creo que no voy a pasar ni a venderlo. Al de Guace que va directamente, yo creo, sí. ¿Para qué me haga perder tiempo en dejarlo en venta? Lo que yo no quiera no se lo diga a nadie. En fin. ¿Qué hace ahí aquí? ¿Qué hace eso? Hammer H1 Alpha Open Top. Muy bien, mucho nombre. Poco vergüenza. Ya lo siguiente que haríamos sería el siguiente evento. Y ya está. Y dejaremos el último, la golosina para el último, claro. Así que nada, chicos, cuidad mucho. Pasadlo bien y un saludete.